Vamos con nuestros participantes de hoy. Nuestro primer imitador es un mexicano que viene desde Salinas, California. Le gusta montar a caballo, disfrutar al aire libre su rancho, igual que su ídolo. Vamos a conocerlo, aquí está. Soy Antonio Macías. Vivo en Salinas, California, junto a mi esposa y mis dos hijos. Disfruto mucho andar a caballo y estar cerca de la naturaleza, en mi rancho. Soy mexicano de corazón y vengo a representar al señor Vicente Fernández, el rey de las rancheras. Ese aplauso para don Antonio Macías. ¿Qué tal, don Antonio? ¿Cómo está, don Francisco? Bienvenido al programa. ¿Aplaude usted también cuando la gente aplaude? Usted no aplaudió nada, seis patines. Ok. Don Antonio, lo vimos ahí en el rancho. Lo vemos admirador de Vicente Fernández. ¿Cuándo nace su admiración por Vicente Fernández? Bueno, don Francisco, yo creo que me acuerdo como a la edad de 12 años. 12 años. ¿Usted lo conoció personalmente? ¿Alguna vez estuvo al lado de él? No, he tenido la dicha de conocerlo personalmente, pero he ido a sus conciertos. ¿Y le han dicho que usted es parecido? Fíjense que ahora en esta ocasión que viene este concurso de la Academia de Ídolos de la Canción, ¿ya? Es cuando la primera vez que me dijeron que tenía un parecido a don Vicente. ¿Usted siempre ha cantado música mexicana? Siempre. De las rancheras, digamos, el tipo de música de Vicente Fernández? Sí. ¿O hay otra música que le guste más? No, nomás lo que es ranchero, más que todo el género de ranchero. ¿Usted se dedica a la música o tiene otra actividad? No, mi actividad es trabajar en mi normal construcción. Me imagino que usted está medio nervioso usted. Un poquito. Así que vamos a hacer lo siguiente. Usted sabe que aquí hay una academia, que ya usted habrá estado en contacto con ellos. Ellos lo van a guiar desde el punto de vista del vestuario, desde el punto de vista de la actuación, desde el punto de vista de la música, desde el punto de vista del maquillaje. Y Seis Patines lo va a llevar a usted, le van a hacer toda la transformación y ya cuando yo lo presente, usted viene como Vicente Fernández. El público lo aplaude, se pone de pie, usted entra al escenario y empieza a cantar. Tan simple como eso. Está bien, gracias. Ok, mi amigo, llévelo por favor. Un aplauso para nuestro Vicente Fernández, que va a ser el tema La Ley del Monte. Ahí está el verdadero, el único. Grabé en la penca de un maguey tu nombre, unido al mío, entrelazados, como una prueba ante la ley del monte, que ahí estuvimos enamorados. Aquí está Antonio Macías, transformado en Vicente Fernández para cantar La Ley del Monte. ¡Música, maestro! Grabé en la penca de un maguey tu nombre, unido al mío, entrelazados, como una prueba ante la ley del monte, que allí estuvimos enamorados. Tú misma fuiste quien buscó la penca, la más bonita, la más esbelta, y hasta dijiste que también grabara dos corazones con una flecha. Ahora dices que ya no te acuerdas, que nada es cierto, que son palabras. Yo estoy tranquilo porque a fin de cuentas de nuestro idilio las pencas hablan. No sé si creas las extrañas cosas que ven mis ojos, tal vez te asombres. Las pencas nuevas que al maguey le brotan vienen marcadas con nuestros nombres. Ese aplauso para Antonio Macías, La Ley del Monte, imitando a Vicente Fernández. ¿Qué le pareció, Yuri? Bueno, me pareció muy, muy igualito a don Chente, nada más le faltó el nada más ese le faltó.
Vicente estuvo hace poco en el premio de los nuestros, estuvo extraordinario, ¿eh? No, excelente. Lo sentí un poquito nervioso, pero de ahí en fuera a mí me gustó. ¿Estaba nervioso usted, mijo? Un poco. Sí, porque hasta la boca se le secó, si yo lo entiendo. Sí, cuando yo estoy nerviosa se me seca la boca, me quiero tomar un poco la playa entera. A ver, ¿qué le pareció a Alberto Ángel el Cuervo? Me parece realmente un trabajo extraordinario el que hicieron con la expresión corporal. Se transformó una vez que venció los nervios que efectivamente señala mi paisana Yuri, se transformó en Vicente Fernández. Incluso esa manera de arquearse hacia adelante que tiene Vicente y el levantarse en las puntas, en los botines charros, y la manera de llevar la mano hacia adelante para enaltecer la expresión, me pareció genial. Y bueno, el timbre. ¿Quién hizo la expresión corporal aquí? A ver, adelante. Gloria Mayo. Pues a mí me da mucho gusto trabajar con gente con tanto talento. Se trabajó muy fuerte, se trabajó cada detalle. Y él es una persona que asimila cada detalle que analizamos de Vicente Fernández. Quiero decir algo muy importante. Es muy difícil para ellos, que es la primera vez realmente que están haciendo un trabajo en vivo, que están atendiendo a muchas indicaciones y que lo más importante es dominar los nervios en ese escenario al lado de gente tan importante como los jurados y como con usted, señor don Francisco, porque eso es el trabajo más difícil para ellos, los nervios. Perfecto. Un aplauso entonces para don Antonio Macías.